que dice Distrito Televisión, declarado oficialmente enemigo número uno del gobierno de Sánchez. Bueno, señora Montero, eso es casi una medalla, o sea, que seamos el enemigo número uno del sanchismo y que sea ya oficializado, yo creo que es un éxito para esta cadena, porque quiere decir que estamos nosotros y la gente que nos sigue, gente además con un nivel cultural, con un nivel de sensatez por encima de los que ven, por ejemplo, otras televisiones que no vamos a nombrar, pero eso yo creo que relata o dice a las claras que ante el mal hay esperanza y muchas veces el mal triunfa porque los hombres buenos no hacen nada. En este caso, desde el grupo de comunicación distrito, que todos formamos parte, estamos luchando para que el mal no triunfe. Está claro, yo creo que es un momento muy importante en España, un momento crítico a todos los niveles. Además estamos viendo que la sociedad está sufriendo una toxicidad de medios de desinformación, de todas las trifulcas que hay en las cámaras parlamentarias, de toda la corrupción que hay, y en medio de toda esta toxicidad los medios de comunicación tenemos un papel fundamental y democrático precisamente para dar luz a los ciudadanos que, como dices, nos están siguiendo, nos están viendo, que realmente estarán sintonizando Instituto TV para decir, bueno, vamos a ver realmente qué están contando hoy, porque por lo menos aunque nosotros estamos contando la verdad y que detrás tenemos siempre un soporte documental, un soporte testifical y un soporte de investigación. ¿Qué sucede? Que, claro, la medalla que han puesto de Instituto TV como enemigo número uno, no, enemigo número uno, no, un medio de comunicación solvente que realmente está haciendo un ejercicio de transparencia democrático en España con todo lo que está ocurriendo. Pero es que lleváis así muchos años, es que esto no es nuevo, ya lo saben. Entonces, que Moncloa, en el Palacio de la Moncloa, encienda la televisión y nos estén viendo, pues no deja de ser un alarde, ¿no? Que nos vea un presidente, ¿no? En el programa, la mujer del presidente, los ministros. Pues aquí le mandamos recuerdos, señora Gómez. La verdad que aunque lo sepa, que le tenemos, personalmente yo le tengo mucho aprecio. Lo que pasa es que tengo que denunciar las cosas malas para que rectifique su conducta, ¿no?